Corazones, el Escogido, 2 carreras por 0. Y tenemos con nosotros a uno de los jugadores del partido. Él es Jordan Lola. Jordan, a home run yesterday. Today, the first run was by you. Mm-hmm. So, to us about your impressions on these two games. Yeah, I'm just trying to do everything I can do every at bat. And yeah, I've been able to come through for the team whenever I was needed. So I want to keep doing that, keep sticking to my approach, and have being a tough out at the plate. Okay, dijo que había estado trabajando en él para poder mejorar un poco, y ustedes saben que estaba pasando por un mal momento y que pues va a tratar de seguir en eso. Please put closer to Bueno, básicamente mi pregunta es que me haga un análisis de la liga, lo que él ha estado participando, y el contraste con relación a Grandes Ligas y los pitchers. De jugar en una liga como Grandes Ligas, el sistema de liga menor en sentido general, y venir a esta liga donde hay tantos lanzadores, que también tienen buenos brazos, pero hay otro como César Valdés y compañía, y además que él puede enfrentar, y eso es un contraste significativo. ¿You got it? Oh, man. I'm tired. Okay. It's like if you can tell the difference between playing in the minor leagues and playing here, mm-hmm. you see like players, pitchers that are like very good, and what can you say about that? And maybe something like analysis mm-hmm. of the league, if you can do it. Yeah, it's a very competitive league. When you come here to play, you better be ready to strap it on and go. Because if you don't, you're going to get exposed. So it's much different than the minor leagues. The intensity, the atmosphere, the culture. So when you come here, you better be locked into play. Okay, dice que es bastante diferente, son bastante diferentes las ligas, y más por la intensidad y la atmósfera que se vive, que aquí tú tienes que estar ready, si no, pues, bye bye, ¿verdad? Entonces, él dice que eso es tal vez lo más importante, lo que más se puede destacar. Padilla. Rafael Padilla, el Padre TV, la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo te han dado los infielders de esta liga, y qué tú te llevas en esta experiencia que has tenido en la Lidó? Yeah, I'd say, honestly, just being kind of knowing the hitters, knowing the speed, and then also knowing their tendencies. I think that's important. And if you can position yourself in the right ways and be aggressive to the ball, good things happen. Okay, él dice que simplemente conocer a los bateadores, conocer la velocidad de los batazos para saber posicionarse mejor y conocer, tener un conocimiento previo de cómo le puede jugar a cada uno de los equipos.